Hola, ¿cómo están mis amigos? Los saluda Aurelio Moreno desde Milwaukee, Wisconsin. ¡Bienvenidos! Este sábado 12 de noviembre, Yanibek Alinkanuli, este campeón invicto kazajo de las 160 libras de la Organización Mundial de Boxeo, estará exponiendo su título ante el británico Denzel Bentley. Bentley esta pelea va a ser en Las Vegas y va a poder ser vista a través de ESPN Plus. Recordemos que Alinkanuli, que es un ex olímpico, 2016 que estuvo en las Olimpiadas, ¿verdad? Él fue elevado a campeón de la OMB, 160 libras, campeón mediano, cuando Demetrios Andrade renunció a ese título, subió de peso, subió de categoría. Entonces ese título se le dio a Alinkanuli. Está invicto a 12 y 0 con 9 victorias por allá. Le pesa la mano a Alinkanuli. Y este Alinkanuli está llamado, a juicio de los expertos, a ser el próximo gran protagonista, no solamente de las 160 libras, sino están hablando incluso de que puede dominar en las 168. Bentley no es muy conocido, está clasificado número 9 en las clasificaciones, en los rankings de la OMB, 17-1-1 con 14 por la vía de cloroforma. Aparentemente le pesa la mano un poco a Bentley. Ellos se pesaron este viernes 11 de noviembre. Alinkanuli 159.6 libras, mientras que Bentley dio 159 exacta. Esta pelea va entrando un poco alrededor de las 11 de la noche, hora del este de Estados Unidos, desde ESPN Plus, el Palm Casino Resort, esto en Las Vegas, para que estén pendientes. Entonces, este Alinkanuli, que este muchacho, en realidad, Bentley no es esto, yo diría que un termómetro, ¿no?, para medir la verdadera calidad de Alinkanuli, aunque aparentemente nadie quiere pelear con él. Munguía no quiso pelear con él. Alinkanuli aparentemente mete miedo. Esto fue lo que yo dije, que mete miedo, en uno de mis comentarios anteriormente. Munguía no quiso pelear con él. Andrade subió de peso. No creo que este Bentley sea un termómetro nuevamente para medir el talento de este muchacho. Se está hablando que tiene que enfrentarse a rivales de verdad. Por Germán Charlo, campeón de la 160 del Consejo Mundial de Boxeo. Un Chris Evans Jr., por ejemplo, Gennady Golovkin, campeón de la FIB, de la AMB, el viejito enmohecido, un poco acalambrado, tembloroso. ¿Qué tal un David Benavides? Pero yo no creo que todavía, ¿no? Benavides está en 168, porque están diciendo que él puede subir. Caleb Plant, Canelo Álvarez, David Morrell, todos esos peleadores ya se están hablando de que eventualmente van a enfrentarse a este Alinkanuli, que va supuestamente a dominar en la 160 y luego a subir a la 168. Él incluso ya lo han dicho que este es el próximo Gennady Golovkin. Ellos son de la misma área, de la misma región. Mañana entonces él está exponiendo sus títulos por primera vez a través de ESPN Plus. También mañana, pero esto va a ser desde Cleveland, Ohio. ¿Se recuerdan de este Montana Love? El amor, Love. Se suponía que este hombre iba a ser unas grandes figuras de las 140 libras, pero últimamente, en sus últimas peleas, a mí no me ha demostrado nada. Habían hablado mucho de él, yo le presté atención un par de peleas y en realidad que no me ha demostrado todavía nada. 140 libras, él se estará enfrentando mañana ante Steve Spark. Steve Spark está peleando por un título regional. Después le digo exactamente qué título es. En la categoría de las 140 libras, y Spark tiene marca de 15 y 2 con 14 victorias por la vía de cloroformo. Evidentemente le pesa la mano a Spark, ha ganado 15 peleas, 14 por la vía de cloroformo. Mientras que Love, que tiene 27 años, no le pesa la mano, él está invicto nuevamente 18 y 0 con un empate, 9 victorias por la vía del cloroformo. Se suponía que este hombre iba a ser nuevamente una de las grandes referentes, protagonistas en esta categoría Junior Welter o super ligero, como le quieran llamar. Incluso Match Rock Boxing lo firmó recientemente, pero aparentemente no. O sea, sus últimas peleas, particularmente sus dos últimas peleas, creo que fueron ante Gabriel Golas Valenzuela y Carlos Díaz, no demostró mucho. Este Spark es australiano. Nuevamente le pesa la mano, a 15 victorias, 2 derrotas, 14 por la vía del cloroformo. De sus victorias,
Y Love está exponiendo su título de la FIB, pero es un título regional, el título norteamericano de la FIB de las 140 libras. Y con esto me despido, pero solamente por ahora, Aurelio Moreno. Y como siempre, por favor, no olviden suscríbete tú y tú también a mi canal de YouTube. Este también es tu canal de YouTube. Aurelio Moreno. Gracias.